Carnadas América, 03496-420-932. Verdulería y frutería El Padrino. Estamos en Mitre y Capitán Bermúdez. Envíos a domicilio sin cargo al 43-4824. También anexamos artículos de almacén. Verdulería y frutería El Padrino. Los vehículos y equipamientos de este programa están asegurados en Sancor Seguros. En Gálvez, visite a José y Pablo Sensi, productores asesores de seguros. Sarmiento 391, teléfono 482076. Comisionista Mario. Comisionista Mario. Depósito en Gálvez, Moreno 890. Celular 156-31-377. Comisionista Mario. De Mario Giruta Vaciniana. Tenés tiempo. Disfrútalo. Sancor Seguros. Seguro vas a disfrutar. Hoy nos encontramos en una nueva aventura. Estamos junto a Cuti, Santiago de Excursiones de Pesca Santa Fe y el amigo Pablo Lager. Ya estamos preparados para salir aquí en Santa Rosa de Calchines a mostrarle todo lo que son los arroyos interiores y todo lo que tiene que ver a una pesca variada que aparentemente se viene dando muy pero muy bien. ¿Cómo anda, Pablito? ¿Qué tal, Valentín? ¿Cómo te va? Bien, 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 todo bien. Invitado por el amigo Santiago de Excursiones de Pesca Santa Fe, la verdad. Un placer poder estar compartiendo y conocer un lugar nuevo que para nosotros, o sea, si bien uno lo conoce por los torneos, ha venido a pescar a Santa Rosa, vamos a hacer una excursión con una gente amiga nueva que se suma a la carpeta publicitaria del programa. Sí, la verdad que para mí es la primera vez que voy a estar acá en Santa Rosa. Buenísimo, algo nuevo, así que vamos a conocer. Bueno, le vamos a mostrar un poco de todo lo que ofrece Santiago, de todo lo que ofrece Santa Rosa de Calchines. Así que no se muevan de ahí, ya comienza todo pesca, ya comienza pesca variada en Santa Rosa de Calchines. Que sola está la luna de los recuerdos, alumbra mi alma en el corazón de los silencios. Alumbra mi alma en el corazón de los silencios. Insólita ironía, mi pensamiento, que vuelve siempre al mismo lugar de un desencuentro. Que vuelve siempre al mismo lugar de un desencuentro. Por una despedida suspira el tiempo, se va la vida sin el adiós de los intentos. Se va la vida sin el adiós de los intentos. Primera parada, vamos a empezar a hacer unos tiritos con variada. Santiago con crudita, Pablo con algo de morena. Vamos a intentar al mandubé, algún cachorrito. Arrancamos la pesca con Excursiones de Pesca Santa Fe. Bueno, primer piquecito. La verdad que rapidísimo el pique, escaso minuto. No hay ningún problema, ¿eh? Muy lindo pique, la verdad. Una corrida linda. Estamos en una salida de un arroyo. Mostrando de qué pique hay, ¿eh? Un amarillo. Con coluda, un amarillo, ¿eh? Bárbaro, Santi. Buenísimo. Seguimos probando. Bueno, otro pique más. Ahora suerte el Cuti. ¿Un amarillo, viejo? Amarillo, chicón. Bárbaro. Seguimos haciendo variada en todo lo que es Santa Rosa. La verdad, hasta ahora está cumpliendo unos piques
muy pero muy lindo. Vamos a ver si tenemos la suerte de variar un poco y hacer algo de mandubé también, ¿eh? Jugué el corazón en las barajas del viento y no esperaba este adiós que lo niegue. Bueno, otro piquecito, Pablo. Les pedimos disculpas a la gente por el viento, pero bueno, son las inclemencias del tiempo por ahí, ¿eh? Un amarillito. Bárbaro. Lo buscó con gordita. Pablo lo... y Cuti están pescando con tripero. La verdad que la carnada viva anda bien y nos está dando buenos resultados, ¿eh? Amarillo con coluda, hermoso amarillo. Bueno, Santi. Muy lindo amarillo, che. Bueno, los amarillos están. Habrá que buscar de darle la con la tecla para poder sacar alguna otra especie. 3, 4 tiros, 3, 4 amarillos. Pesca de evolución hoy. Para la familia Costa que nos dice que no devolvemos los pescados, que lo tenemos atado y guardado. No, ahí está, pesca y devolución, Pescador. Santo Tomé te espera para sus tradicionales 12 horas de pesca de costa nocturna por pareja. Para más información comunicate al 0342-475-2035 o visita www.atodopescaweb.com.ar. En el Bajo de Arocena. Importante predio de terreno frente al río, con 3 cabañas de madera. Venta inmobiliaria Cristian Balbo, Sarmiento 61. En Sauce Viejo, guardería de lanchas y excursiones de pesca Los Aromos, de Iván Faureo. Hace tu reserva al 0342-495-0929. Pasa por Vinoteca Dioniso. Estamos en Mitre 690. Vinoteca Dioniso, sorprende a tus sentidos. Transporte Don Enrique, de Galdini, Sociedad Anónima. Transitamos en Primera Junta 561. En el paraje denominado Laguna de Loto o Barrio Gálvez, 2 hermosas cabañas gemelas. Venta inmobiliaria Cristian Balbo, Sarmiento 61. Almacén y roticería Acá No Más, Dorrego 1142. Acá No Más, delicias de una comida casera. Transporte Naitín, de Hernán Perotti. Cargas en general. Teléfonos 03404-156-51937. Camping Pago Chico, un lugar único. Desvío Orejón, kilómetro 435. Consultas al 0342-155-486-356.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad. Bueno, sábado 16 de abril. Estamos en medio de un temporal que la verdad que le viene pegando bastante fuerte. Nos venimos salvando en lo que es la ciudad de Gálvez, pero le viene pegando bastante fuerte a lo que es la gente, a la producción agropecuaria y a la producción también vacuna, podemos decir. Hay muchos tambos que están tirando la leche prácticamente porque no puede entrar el camión lechero a buscar la producción. Bueno, en esta ocasión estamos yendo por un camino bastante complicado, uno de los tantos que tenemos en la zona rural. Ustedes podrán ver el agua que hay en el camino. Y en esta oportunidad vamos a ayudar a una gente que conocimos, tuvimos la suerte de conocer, a don Horacio. Está en el medio de la cañada. En el medio de la cañada Carrizales, y están pasándola no tan bien. Ya hace cuánto, más o menos 15 días que viene todo este tiempo, lluvia tras lluvia tras lluvia, y no pueden salir del campo. Y bueno, los conocimos y decidimos con el grupo de amigos que siempre estamos y que vamos a cazar y que compartimos comidas, charlas, de todo, ayudar a esta gente. Ya esta es la cuarta vez que venimos y bueno, decidimos mostrárselo para que, más que todo, para que vean lo que es el lugar a donde está esta gente, como les repito, en el medio de la cañada, sin poder salir ni a caballo. Como explicaba el postero, que no puede salir ni a caballo. Hoy sábado orió un poco el camino por lo que estamos viendo, pero hay parte que es intransitable. El grupo de amigos, el equipo, nuevamente, con el que le mostramos aquel informe aquella vez de lo que fue el Comipiña, Arocena bajo agua. Hoy estamos nuevamente con Tato Peralta, Cachito Solís, Cachito Perelló en las cámaras y un montón de gente que también ha ayudado, que ya la vamos a estar nombrando. Con ropa, estamos llevando mercadería, agua, alimentos. Un poco de todo, porque la verdad, vuelvo a repetir, la están pasando muy mal y hoy se lo queremos mostrar a todos ustedes. Y a su familia, que nos cuenten un poquito cómo es la vida acá, en un temporal así. Bueno, estamos con Horacio. ¿Cómo anda? Bien. Don Horacio, ¿todo bien? Bueno, un poquito pasado por agua acá. Sí,
ya no podemos salir ni al suelo, para buscar, digamos, mercadería, nada, tenemos que andar a caballo y nos queda lejos. Torna a Galvez son 26 y medio kilómetros. Ajá. Todo por barro, recién todo veníamos, hay mucha agua, veníamos diciendo, están muy anegados los caminos. Bueno, se puede ver en las imágenes. Sí, que si no hay en un vehículo apropiado para ese camino, no se viene. Bueno, y está también con la familia, con su mujer, ¿cómo es? ¿Qué se llama? Eli. Y con la brujita. ¿Eh? O las princesas. Las princesitas mejor. Sí. ¿Eh? ¿Cómo se llama? A Nana y a Adrián. Perfecto. Bueno, Horacio, ahora vamos a ir a ver cómo está el tema del agua. Como decía, estamos en plena cañada. Prácticamente, ¿cuántos kilómetros tenemos del camino principal hasta acá adentro? El camino principal tiene más o menos casi 17 kilómetros. O ponerle 12 kilómetros para entrar hasta acá. Para entrar hasta acá. Es la famosa redonda. Sí. Bueno, vamos a recorrer un poco ahora a ver cómo está todo el tema afuera. Si querés mostrarnos ahí donde tenés el agua y un poco lo que es vivir. Lo que queríamos mostrar era cómo es vivir en la cañada, en el medio del campo y en medio de un temporal así. Así que te agradezco, Horacio, que nos hayas dejado entrar a tu casa con la cámara, con los compañeros acá, los amigos que son con los que andamos para todos lados. Te agradezco y la verdad que, decidimos de darte una mano y de venir porque nos caíste re bien, nos caíste con una excelentísima persona, tanto vos como tu familia. Así que estamos muy, muy contentos de haberte conocido, por eso vinimos hasta acá y para conocer un poco y traer la cámara para que conozcan cómo vivir acá en esta situación temporal. Agradecido soy yo a usted, digamos, porque la única persona que vinieron hasta ahora con el tiempo que hubo son ustedes, así que el que estoy agradecido soy yo. No hay ningún problema, no hay nada que agradecer, Horacio. Vamos a ver ahora cómo está todo el tema afuera. Vale. Es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer, con la mente atada a que nada va a cambiar. A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer en la oscuridad misma del cuarto en soledad. Veo enfrente un abismo, un pozo en el tiempo, una copa extraña. Y sé que ahora voy a beberla, entrar en su efecto que siempre me engaña. Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla. Y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman. El día de hoy acá en la estancia, así que muchísimas gracias por recibirnos, Horacio, y por comentarnos también a su mujer, a las niñas. Hay viento, no sé si se va a escuchar, si no, arrimate un poquito más, Cacho. Hay mucho viento, ojalá que, como veníamos hablando, ojalá que limpie un poco, para que no llueva más. No, agradecido estoy yo a ustedes y bueno, bienvenido sea usted, que usted me está dando la mano para, cuando le digamos, de agua, comida, todo para acá. Así no hay ningún problema, no hay nada que agradecer. No hay nada que agradecer. Así que, Horacio, nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao. Nos vemos en la próxima, Gracias también a los muchachos que nos acompañan siempre. Nos vemos. Nos vemos. Es creer de un final bien preciso con fecha
circunstancia, darse el lujo de los inmortales que al paso del tiempo no dan importancia. Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla, y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman. Solo figuras que pasan y que se esfuman, y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman. Braida, fábrica y venta de soda, gaseosas, gas y chop. Estamos en Saavedra 2024. Hacé tu pedido al 4930-148. Sodería Braida, más de 40 años llevando calidad a su mesa. El Club Atlético Frank, División Pesca, te invita a disfrutar de la vida al aire libre. Bajada de lancha, camping a la orilla del río, con asadores, proveeduría y juego para chicos. 0342-495-0022. Club Atlético Frank, División Pesca. Email clubatleticofrank@gmail.com. Armería El Sirirí, caza, pesca, camping. En San Carlos Centro, nuevo local, Belgrano 698, Armería El Sirirí. En la ciudad de Gálvez, Armería Fornari, caza, pesca, camping. Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre. Armería Fornari, todo para la caza y la pesca. Carnicería El Pela, de Jorge Gavarrella, carnes de primerísima calidad. Estamos en Güemes 312, DCD Construcciones, Sociedad Anónima. Una empresa de Gálvez dedicada a la construcción de viviendas, cabañas, galpones, tinglados, industrias, trabajos en zonas rurales, plomería, estructuras metálicas, construcciones en general. Pedinos tu presupuesto sin cargo a dcdconstrucciones@hotmail.com o al teléfono 03404-154-13268. Aceptamos tarjeta mutual de Club Atlético Argentino. DCD Construcciones, Sociedad Anónima. Gálvez, Santa Fe. En San Francisco, Córdoba, Neifert Express. La confianza y trayectoria de Neifert Express extiende sus servicios a multimarcas. Acércate a la agencia a solicitar turnos o llamanos al 03564-435916. Neifert Express. Te esperamos en Avenida Urquiza 898, San Francisco. En el Bajo de Arocena, inmejorable opción para fin de semana. Dúplex al frente, piscina y patio de por medio. Fantástico quincho en la parte posterior. Excelente calidad constructiva. Totalmente equipado. Vende Inmobiliaria Cristian Balbo, Sarmiento 61. Verdulería y Frutería El Padrino. Estamos en Mitre y Capitán Bermúdez. Envíos a domicilio sin cargo al 434824. También anexamos artículos de almacén. Verdulería y Frutería El Padrino. En el Comipini, quincho y vagón sobre terreno de 18x50. Vende Inmobiliaria Cristian Balbo, Sarmiento 61. La Fundación Santa Fe Activa en defensa del Tigre de los Ríos. La provincia de Santa Fe promulgó en junio de 2007 la Ley 12.722, que eleva al dorado a la categoría de pez turístico provincial. Esta ley prohíbe la pesca comercial, acopio, venta y tenencia del dorado en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, permitiendo únicamente su pesca deportiva bajo la modalidad de devolución obligatoria. De acuerdo al artículo 20 del Código Civil, la ignorancia o desconocimiento de una ley no sirve como excusa para su incumplimiento.
Por eso, la Fundación Santa Fe Activa, entidad sin fines de lucro, profundamente comprometida con el medio ambiente y promotora del desarrollo turístico de la costa, intenta por este medio que se tome conciencia y se proteja a esta especie para el gozo de las generaciones futuras. Ayudemos a cumplirla, dando el ejemplo como dueños de casa y a difundirla para que aquellos turistas que nos visiten la conozcan y la respeten como nosotros. Fundación Santa Fe Activa. Juntos, generemos más recursos. Viste que te dije que se abrazó la pesca sola, ¿eh? Ojalá que sí, ¿eh? Ya estoy envidioso, Pablo. Vamos, Cuti, no me abandones. Lamentablemente mucho viento. Mucho viento, imposible. Mucho viento, pero bueno. Vamos a mostrarle, por lo menos en imágenes, que Santa Rosa te da buena pesca, ¿eh? Amarillazo, ¿eh? Amarillazo, Pablo. Muy lindo, loco. Muy, muy lindo amarillo. Hermoso, loco, para la foto. Santi, para acá. Muy buena, loco. Anda el viejo ahora, ¿eh? No, no, no. Ahora. Sacate la foto, Pablo. Ahora sí, ¿eh? Bueno, Pablo, ni tiempo me diste para que pueda anclar ni nada, ¿eh? No, ni nos anclamos, ya cambiamos de lugar. Apenas paramos, pique y adentro. ¿Amarillo? Toda la pinta de ser amarillo, ¿eh? Hermoso amarillo, Pablito. Pero no podés creer. Hermoso, ni el canzoño a caer, Muy buena, ¿Qué pedazo? ¿A dónde estamos, Santi, acá? La boca de Lanita, donde se junta con el San Javier. Qué bueno, Muy lindos pozos. La verdad, amarillos espectaculares. Bueno, gente, esto es Santa Rosa de Calchines. Venga y disfrute de estos amarillos, que la verdad valen la pena, Seguimos. Vamos a la agüita. Besito, ¿no? Sin beso, si no lo reta la Moni. Ahora sí. En el próximo programa seguimos con más pesca embarcada. Es tan lejano aquel día en que me decías.